Hola y bienvenidos de nuevo a Crossmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Crossmaster en español. Seguimos con Wakfu, ya que lo que vamos a intentar con ello es conseguir los croces y figuras de Crossmaster, sobre todo cuando vayamos avanzando. Así que continúa la historia de Yuta Dark. Y vamos a ir en este caso a las alcantarillas. Ya sabéis que teníamos una misión pendiente aquí y qué mejor manera ya de continuar nuestra imprenta que con ella. Así que vamos un poco después de haber sido unos cocinitas completos, vamos a ver qué es lo que guardan en estas alcantarillas. Vamos a enfrentarnos en este caso... A ver, aquí hay cadáveres... Una larva de nivel 15... Bueno, nos puede venir bien el enfrentarnos a un enemigo tan poderoso, así que nada, vamos a ello. Inicio el combate. Y 115 puntos de vida, así que habrá que vencerla rápido. Para ello, pues básicamente vamos a empezar atacándole duro y a golpearle con todo lo que tenemos. Repetiremos esto varias veces para acabar con ella de manera sencilla. Y sobre todo ahora poder un poco descansar de cara a nuestra aventura, que ya se está... Cada vez esto está más interesante, la verdad. 25 puntos de vida que le quedan, si intentamos todo ataque que nos gastamos para vencerla. Con un entusiasmo, pues voy a acabar con Fulgor. Voy a usar Fulgor para acabar con ella y ya está. Fulgor, y así vamos consiguiendo pues poco a poco. Bueno, hemos sacado un peto larvesco, o sea... Eso es un objeto nuevo, así que vamos a... Bueno, requerimos nivel 13, pero bueno, es uno que vemos que es mejor que el que tenemos actualmente. Así que vamos un poco a ver si hay suerte. Y bueno, vamos también un poco aquí a Semilla del Alba de Astro. Tenemos que entrar en el libro Larva Nutricia y eliminar el nido de larvas. Así que... Nido de larvas... ¿Será aquí? Esto parece. Sí, esto es la zona donde teníamos que haber venido. Ya estamos aquí por fin. Vamos a acabar con estas. ¿Veis? Menos para acabar con ellas. Vamos a ver cómo avanza esto. Ahí avanzan. Avanza la otra larvita. Bueno, una larva menos. Terminamos el turno para que la otra se acerque simplemente. Y ahí vemos que ya avanza hacia nosotros. Nos podemos permitir avanzar y nuevamente con nuestro ataque favorito de la sacudida acabar con ella. Así que nada, larvas vencidas, seguimos ascendiendo de nivel poco a poco y vamos a seguir avanzando por aquí. Estamos en las mazmorras y bueno, aquí nos encontramos con larvas de colores a punta pala, así que vamos a enfrentarnos a ellas a ver si ya se ponen más reto que lo anterior. Por el tema de acabar rápido con una, vamos a salir en la esquina. Vamos a venir aquí, vamos a golpearla fácilmente. Y una vez derrotada, vamos a avanzar un par de casillas. Yo creo que con venir aquí nos bastaremos. Con el último punto de movimiento, vale, avanza hasta ahí, nos ataca a distancia y se va. Tiene ataques a distancia. Bueno, pues nosotros avanzaremos también. Usaremos salto en este caso para colocarnos cerca. Y jumps. No podremos vencerla este turno, pero sí que ya nos hemos conseguido poner al lado, lo cual nos viene bien. Ahora, bueno, viene la otra larva, de la verde de Astro. Con esta acabamos de un solo golpe. Y ahora acabaremos de usar el chap sobre la otra, aunque no la venceremos, le dejaremos a 10 de vida. Perfecto, ahora la larva nos ataca, vemos que vuelve a huir. Vamos a darnos más protección y vamos a venir aquí y vamos a usar el ataque de fuego una vez. La larva violeta de Astrup, turno. Bueno, con esto hablar, vale. Así que ya hemos acabado. Pero bueno, ya supongo, vuelve a sellar. Pues bien, vamos a salir hacia afuera. Ya casi tenemos 200 de vida, lo cual, bueno, para empezar no está nada mal. Qué ganas tenemos aquí de que estén Riku y compañía para hacer mazmorreas.
que mazmorrear es una de las partes más importantes de este juego, según me han dicho, y la verdad que siempre mola más el ir en grupo que ir aventurero solitario, pero bueno, recordemos que Yuta Dar, que es un solitario, es un Yofuka y por tanto tiene mucho que decirnos. Aquí está nuestro amigo, vamos a hablarle. Tu entrenamiento no ha tenido, como todas las armas. Bueno, pues nada, nos hace ir de nuevo donde estábamos, pero esta vez tenemos la contraseña para esa puerta cerrada que habíamos encontrado. Así que es hora de seguir aquí en las alcantarillas y seguir descubriendo un poco qué es lo que hay aquí, que es lo importante. Así que vamos a entrar. ¡Oh! ¡Qué pequeño que está este agujero, por Dios! Nuevamente aquí tenemos a las amigas larvas. Pero esta vez, bueno, sí, vamos a tener que vencerlas, así que vamos a empezar el combate. Vamos a intentar acabar con ellas rápidamente. Golpeamos. Y golpeamos. Bien, hemos terminado con una. Les toca a las demás acercarse hacia nosotros. Nos atacan. Golpeamos esta vez con la sacudida. Nos quitamos otra larva en medio. Y ahora la otra se ha quedado a la suficiente distancia de nosotros para que podamos golpearla. Así que nada, ahí va nuestro primer golpe y nuestro segundo golpe. Nuestro tercer golpe ya es el contundente, le queda un punto de vida, así que nada, hemos vencido a las larvas. Ya estamos a punto de llegar al nivel 13, todo se ha dicho, el número de la mala suerte está ya casi ahí presente, pero bueno, somos aventureros, así que no vamos a desistir ante ninguna adversidad. Las larvas entraron y se disponen a atacarme, así que vamos a ver cómo podemos golpear a la larva violeta rápidamente para poder quitárnosla de encima. De nuevo, sacudida será nuestra mejor opción, ya que le quitaremos 24, dejaremos 6 puntos de vida y con este ataque habremos acabado con la que nos ataca más a distancia. Avanzamos a la casilla más y pasamos el turno. Ahí vemos que viene la larva azul y la otra. Finalizamos turno, viene la larva, no nos llega por una casilla y ahora nosotros podemos permitirnos acabar con ella. Y ya está. Aquí está la dichosa puerta, hemos conseguido atravesarla, así que vamos a ver qué es lo que nos espera en esta última... ¡Uf! Una larva nutricia, esto... Tiene interés. Vamos a colocarnos aquí. Para poder avanzar con cautela. Golpeamos con rabia. Y ahora habrá que acabar también con esta larvita de 15. Pero bueno, a ella no la vamos a vencer, pero sí que podemos salir de aquí quitando. Perdemos movimiento. Y bueno. Así que con ella veis que podemos movernos hasta aquí. Bueno, el jab es cuerpo a cuerpo, pero sí que podemos hacer el salto y pegarnos a ella. No vamos a poder atacar este turno, pero el próximo ya atacaremos sin problemas. Así que básicamente el bonus de ella es del 100%. Nos golpea con dureza, pero nosotros vamos a poder golpearla mejor. Así que ahí va el ataque. Y ahora vamos a usar jabs para atacarle con el ataque directo a ella. Bueno, pues ya está. Todavía le quedan 49 puntos de vida, en este caso nos ha fastidiado un poco con eso.
a atacar de nuevo con jabs. La dejamos a 39 de vida y terminamos el turno. Bonus de más 100% de más daño. Más de 20. Venimos a golpearle con sacudida de nuevo, que tiene un daño muy potente. Y a ver si hay suerte y dejamos a 3 de vida en este caso. Bueno, no ha habido suerte del todo, pero bueno. A ver. Sacudida en esta larva pequeña. Y ahora que nos la quitamos de encima, ya podemos terminar con esta larva grande. Para ello lo que vamos a hacer es venirnos a esta casilla y usar jabs para quitarle esos 3 puntos de vida que me restaban. Así que nada, nivel 13 por fin alcanzada. Alcanzado el nivel 13, vamos a ver. ¿Qué es esto? Parece que la cueva se está derrumbando. Vamos a salir de aquí pitando. Y vamos a ver en este caso a Don Ángelo, que estaba pues eso, aquí comentándonos un poco todo. Así que no hay masa para los débiles. Seguimos con nuestro afán culinario. ¿Hasta dónde nos ha llevado la cocina? Madre mía. Hemos pasado por cocinar larvas, enfrentarnos a larvas. Y ahora, bueno, vamos un poco a ver qué es lo siguiente. Seguimos en la zona baja del barrio. Aquí vemos a una ocra sentada. Vemos a monstruos y gente golpeando a esos monstruos. Pero lo que nosotros nos trae aquí es conseguir figuritas de Crossmaster. Para eso es una de las funciones principales que podemos usar el Wakfu, de verdad, para conseguir con ellas luego de manera muy fácil y sencilla muchas de las figuras de Assassin's Creed de Crossmaster. Así que si queréis una segunda Yoko Lar, pero solo la queréis para el online, aquí podéis conseguirla. Ya os lo explicaremos en una guía, pero bueno, básicamente vamos ahora a seguir con las quests. Tranquilo, ten mucho cuidado sobre todo con el Red Orchers. El peligro puede llegar de cualquier parte, su campamento está hacia el este. Llévate mi Nunchaku, seguro que te será de utilidad. Gracias, Don Ángelo. Me lo seguí por enseguida y me voy a su campamento. Oh, nuevas armas. Nos equipamos el peto larvesco húmedo. A ver lo de los torres. Vale. Vamos a continuar con las misiones. Zona del centro de Astro.